I think for me, I'm still a little numb. I'm sure that other feelings will follow. It's been pretty hard on our sons. She was excited about going to college. She had big hopes and big dreams. She was a great sister. She was a great daughter. It just seemed unbelievable to me that he would still be around. So, but I have to say that the detectives have never given up, and they have been extremely dogged. Hola a todos y bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno, pues hoy voy a hablar de un caso que ocurrió en la víspera de Navidad de 1991. Y que consiguieron resolver 28 años después. Así que, como no quiero contar ningún dato en la introducción, ¡feliz Navidad a todos y empezamos! El caso de hoy nos lleva hasta Federal Way, una ciudad del estado de Washington donde en 1991 residía Sarah Yarborough junto a su familia. Por aquel entonces, la joven de 16 años estudiaba en la escuela secundaria y pertenecía al equipo de animadoras, algo con lo que disfrutaba mucho. Todos cuentan que era una niña dulce, amable, inteligente y una líder nata. El 14 de diciembre era sábado y Sarah se levantó temprano para organizar el entrenamiento de animadoras que ese día tenía en su escuela. Tal y como hacía siempre, se fue en coche hasta allí. El problema es que en esta ocasión no llegó a su destino. Ese mismo día, a eso de las 10 menos 20 de la mañana, dos amigos de 12 y 13 años atravesaron el campus de la escuela secundaria para ir a su tienda favorita. Los dos iban hablando tranquilamente cuando de repente un hombre apareció de entre los arbustos, dejando a los chicos en shock. Según contaron, tiempo después, este les miró durante unos segundos y luego se fue. Al principio ellos pensaron que se había escondido ahí para tomar sustancias, pero nada más lejos de la realidad, porque cuando se acercaron a esa zona para fisgar, descubrieron el cuerpo de una chica vestida de animadora que no se movía. Asustados por lo que habían visto, salieron corriendo y fueron hasta sus casas para pedir ayuda a sus padres, quienes inmediatamente se presentaron en el lugar para ver si podían hacer algo por la chica, pero por desgracia ya era demasiado tarde. After leaving the safety of her car, Sarah was encountered by her assailant. The boy said the man walked away, and as they moved closer, they saw Sarah's body. La chica fue identificada como Sarah Yarborough. Según el informe del forense, el culpable, tras abusar de ella, la privó de aire hasta su fallecimiento, poniendo sus medias en el cuello. Su cuerpo también revelaba que había luchado por su vida con todas sus fuerzas, lo que sirvió para que encontraran ADN tanto debajo de las uñas como de su ropa. Este ADN se introdujo en las bases de datos estatales y nacionales, pero no apareció ninguna coincidencia. El coche de Sarah fue encontrado en el aparcamiento de la escuela secundaria, lo que le llevó a pensar a los agentes que alguien la secuestró allí de manera aleatoria. Días después, los chicos que encontraron el cuerpo dieron una descripción detallada del hombre que habían visto salir de los arbustos.
Según ellos, tenía el pelo rubio cortado en forma de salmonete, ojos azules, bien afeitado y acné o cicatrices a lo largo de la mandíbula. Este retrato se distribuyó en los medios de comunicación con la esperanza de que alguien pudiese reconocer al individuo, pero sin éxito. Con un asesino suelto, la comunidad entró en pánico, tanto que la gente tenía miedo de salir de noche y los niños solo podían estar en la calle en grupo. Al departamento de policía del condado de King llegaron más de 2.500 pistas, sin embargo, todas eran callejones sin salida. De hecho, ninguna les llevó a ningún sospechoso. Finalmente, el caso se enfrió y tuvieron que pasar 28 años para dar con la identidad del culpable. En 2019, la oficina del sheriff del condado de King reabrió el caso de Sarah Yarborough. Lo primero que hicieron fue asociarse con Parabon Nanolabs para que elaboraran un retrato actual del sospechoso a partir del ADN encontrado en el cuerpo de la chica. Como las muestras que tenían eran muy sólidas, optaron por utilizar la genealogía genética y así encontrar a un sospechoso potencial. Esto les llevó hasta dos hermanos, uno de los cuales había sido fichado por abuso. Afortunadamente, su ADN aparecía en las bases de datos y este fue descartado al comprobar que no coincidía con el encontrado en Sarah. Debido a esto, los agentes se centraron en el otro hermano, un hombre llamado Patrick Nichols, de 55 años. En 1983, Nichols fue condenado a pasar 10 años en prisión por el secuestro y asesinato de Anne Crooney, pero solo cumplió 3. Curiosamente, su ADN nunca fue introducido en ninguna base de datos de la policía. En un comunicado, Anne Crooney, la víctima, contó el calvario que sufrió. Metió la mano por la ventanilla abierta del conductor, me puso un arma blanca en la garganta y me dijo que me quitara la ropa. Por suerte escapé, corrí lo más rápido que pude y me sumergí en el río. Nadé más fuerte que nunca, hasta que ya no pude más. Con toda esta información, los agentes ahora tenían una tarea por delante y era demostrar que el ADN de Nichols coincidía con el del cuerpo de Sarah. Los detectives vigilaron al hombre durante días y una de las veces le siguieron hasta un bar del condado de Kent. De repente vieron cómo Nichols tiraba una colilla y una servilleta, así que cuando se fue, los agentes recogieron estos artículos para analizarlos. Finalmente, las pruebas confirmaron que el ADN de Nichols coincidía con el del asesino de Sarah Yarborough. What we're investigating is the death of a young girl named Sarah Yarborough. En octubre de 2019, Patrick Nichols fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado. Por un lado, los agentes estaban contentos de haber resuelto el caso y por el otro, les frustraba pensar que si el individuo hubiese cumplido la condena de 10 años en el 83, Sarah no habría muerto. Just after 9 a.m., two 12-year-old kids were cutting through the high school and saw a male walking out of the bushes at the school. After he walked away, they went into the bushes to look around. Over the last weekend, detectives from the sheriff's office surveilled the subject and collected discarded items containing his DNA. En mayo de 2023 comenzó el juicio contra Patrick Nichols, quien por cierto no conocía de nada a Sarah Yarborough. And this time they got an answer from the Washington State Patrol Crime Lab that they had never gotten before. A match. A match at all 13 loci between the cigarettes that had Patrick Nichols's DNA profile and
the profile from the semen stain on Sarah Yarbrough's jacket. A match. And now that you've heard all the evidence in this case, not just the DNA evidence, but all of the evidence in this case, you know that their patience and their determination paid off. And you know beyond a reasonable doubt that the right answer to the question of who killed Sarah Yarbrough is Patrick Nicholas. Se sabe que durante el juicio, la defensa intentó invalidar las pruebas de ADN junto con el retrato robot y la declaración de los niños, ahora hombres de unos 40 años que nunca han olvidado los hechos. And then right when we got rounded the corner to the tennis courts, a man stood up in the bushes right where that gateway is, where the other side of the tennis courts is, and then, you know, we just stopped because he's standing up in the middle of the bushes at that time of the morning. What's he doing there? It's pretty creepy. He squared off towards us. It was a few seconds of just staring at us, which is why we stopped walking, because he was standing there staring at us. And I looked to my left, and that's where I saw Sarah. It's really hard to say. A girl that was most likely dead, with her eyes open, her mouth open, and looked like she was fought really hard. He looked like he had either scars or acne on his face or dirt. He was staring back at us because he knew we now saw what he did. We jumped in on my car, parked right out the front door, and got there as fast as we could. After that, it was kind of a blur. I was emotionally just traumatized, so I had to sit down and get my thoughts together. Afortunadamente, esto no sirvió de nada y el jurado le declaró culpable de asesinato en primer grado. Debido a esto, Patrick Nicholas fue condenado a 45 años en prisión. Sarah's death left our family broken. She left a huge hole in our hearts. I ask that you sentence the defendant to the longest sentence possible. He stole the what could have been, the what should have been. He introduced me to evil. He made nightmares real. Durante la lectura de la sentencia, tanto la familia como los amigos de Sarah pudieron contar lo que había supuesto para ellos la pérdida de la joven. Parece ser que desde su detención, la policía investiga otros casos sin resolver para ver si Nicholas tiene víctimas adicionales.